dice la gente también acá de Acadegua, dice Sonora, dice vamos pues, y todo el estado dice el saludo, dice vamos. Señoras y señores, muy buenas tardes, es un placer enorme saludarlos. Esto es La Señal en Vivo, directamente desde Guaymas, Sonora. Esto es la cabalgata de toda la familia, la cabalgata de la Unión, que salió hoy por la mañana desde Empalme, Sonora, pasando por San José de Guaymas y llegando precisamente aquí a este bello puerto de Guaymas, Sonora. Natalie, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, qué gusto y qué alegría me da saludarle, Mago, y de saludar a toda la gente que en este momento nos está viendo, pues ahí en su casita, que están a lo mejor descansando, están pendientes ahorita lo que es la gran cabalgata, esta cabalgata de la Unión, que bueno, se ha vivido en grande al máximo. Ya estamos nosotros instalados en donde van a arribar, donde precisamente van a llegar pues todos los jinetes. Y Mago, pues la verdad, mira, qué chulada. Acá atrás podemos ver pues el mar, en donde se van a juntar jinetes, mar, playa, a gusto. Bueno, agradecemos a Mr. John Wilson, que hace rato nos dijo que si querías dar una vueltecita en el yate, te iba a dar una vuelta ya por el lado de aquellos cerros. En fin, tú decides si te vas con él. Por lo pronto, déjenme decirles que ya están listos aquí las personas para que lleguen en unos momentos más y les sirvan la rica comida. Ya la familia aquí de los Durazo ha preparado un rico pollo y una carne asada, tortilla sobaquera, frijol y por supuesto algo muy sabroso, su bebida favorita, un refresco, o quiero pensar que va a haber también alguna cerveza para que pase la comida. Pero todo está muy requete bien. Y bueno, se hizo en un tiempo más corto de lo que se tenía pensado, quiere decir, pues que le metieron pues todos los kilos, ¿verdad? Los jinetes ahí le pucharon rápido y dijeron, vamos a estar ahí antes de lo que se tenía pensado, se tenía planeado, y pues ya nos encontramos nosotros en este lugar donde se han preparado ya la mesa, el lugar especial para todos los jinetes el día de hoy, así que... Bueno, mira, aquí viene un jinete, mira, se ve... Ven, pásale, mi hermano. Mira nomás. Pobrecito muchacho, mira nomás cómo viene. Pásale. Ay, agárralo. Vacúnalo de una vez. ¿Cómo le fue? Muy bien. Muy a gusto en la cabalgata. ¿Viene cansado o con ganas de bailar? Mucho, muy cansado. ¿No va a bailar? Seguro también bailamos, ¿por qué no? Ya dijo. ¡Excelé! Oye, ¿de qué parte vienes? De Mátape, Villa Pesqueira. Saludos para toda la gente de Mátape, Villa Pesqueira. ¿Cómo cuántos compañeros vienen contigo ahí? Unos 54. Y ahorita comen y fierro para atrás. Vámonos para atrás. Que te vaya muy bien, mi hermano. Gracias. Mira, no traes un talquito o algo, pobrecito muchacho. Mira, ve nomás cómo va. Órale. Bueno, pues ahí están. Mira, estamos viendo las imágenes de la entrada de los jinetes. Ahí están llegando en la plaza Tres Pueblos, Tres Presidentes. Y la gente muy contenta. Así es, y bueno, como bien mencionada, la cabalgata de la Unidad. ¿Por qué decimos también de la Unidad? Porque nos hemos topado con muchas familias que nos dicen, por ejemplo, acá, ¿de dónde viene usted? De Santiago de Ures. ¡Ay, ay, ay! ¡Es el Chapo! ¡Chapo! ¿El Chapo qué? El 2012, 20 cabalgatas. ¡Ay, ay, ay, chiquito! El 2013, 27 cabalgatas. ¡Ay, ay, ay, papirrín! Y ya voy con las 5 cabalgatas. ¡Antes! Oiga, ¿y cómo le fue ahorita? Muy bien, gracias a Dios. ¿Contento? Muy contento. Acá, voltate para acá. Muy para acá. Muy contento. Y miren nomás, trae todo el kid y todo. Trae su onda. Chavinda, la riata, el viejo. Bota punta aguja. Así, buena, mira. Ahí está, mira nomás. La navajita con la que capa los becerros.